Hola, soy Marina Ruiz, más conocida como Maui. Soy fisioterapeuta de la Selección Cadete Marileña de Baloncesto desde hace muchos años y os voy a explicar eh, bueno, pues lo importante que es el, el estiramiento para no lesionarse y también un poquito de, de lo que hablamos muchos eh, de nosotros, que es muy importante sobre el entrenamiento invisible. ¿vale? Eh, es muy, muy importante el estiramiento ¿vale? para preparar al músculo para el trabajo que le, que le vamos a exigir y para prevenir lesiones. Eh, por ello vamos a estirar antes y después de, de cada sesión todos los músculos eh, posibles y si notamos sobrecarga también deberemos estirar eh, todos los días fuera del, del horario eh, del entreno. Los músculos que, que siempre tenéis que, que estirar, ¿vale? Ya que en baloncesto utilizáis mucho las piernas pues para saltar, pero también los brazos para poder pasar o, o tirar o incluso defender, eh, es eh, la parte de, de, los, eh, de los brazos, eh, es muy importante estirar parte anterior, que es el bíceps. Y la parte posterior que es el tríceps, ¿vale? También, si podéis estirar el antebrazo, también lo podéis eh, hacer. Y en las piernas es muy importante que estiréis la parte anterior del, del muslo que se llama cuádriceps, y también la parte, la parte posterior que se llama isquiotibial. También hay otra parte mucho más abajo vale eh, y más famosa porque muchas veces se sube mucho el, el gemelo. ¿Vale? Que es el gemelo y el solio ¿vale? Que también eh, tenéis que, que estirar, ¿vale? Es, es importante eh, que estéis concentrados eh, cuando estéis haciendo eh, los estiramientos antes y después, ¿vale? Y aguantar los estiramientos unos 15 o 20 segundos. ¿vale? Tiene que tirar, pero nunca podéis eh, sentir eh, dolor. ¿vale? Otra de las partes que es importante, además de, del estiramiento es lo que nosotros llamamos el entrenamiento el entrenamiento invisible vale eh, consta mucho también de una buena hidratación eh, un buen descanso vale es decir la calidad del sueño el que durmáis eh, más de 8 horas y que hagáis una comida una comida eh, saludable que eso seguramente eh, muchos de los ponentes de aquí os lo van a decir a las a las maravillas vale pero recordar es muy bueno que os hidratéis antes, durante y después del entreno para que no os deshidrateis, ¿vale? Porque perdéis mucho eh, con la sudoración, perdéis muchos electrolitos y agua y eso hace, puede provocar que el músculo eh, funcione eh, muchísimo peor y os podáis eh, lesionar, ¿vale? Deberemos acompañar también con los estiramientos. Y, y, y todo lo que os he dicho antes del entrenamiento invisible, ¿vale? De, de la propiocepción ¿vale? La propiocepción es un sentido, ¿vale? Que informa al cerebro sobre la posición de, de nuestro cuerpo, ¿no? De los músculos, de las articulaciones, ¿vale? Y es muy importante que también lo que también lo, lo, lo trabajéis ¿no? porque es la, la capacidad eh, de sentir la posición relativa eh, de partes eh, corporales vale eh, que están al lado y demás vale entonces esto es muy importante que lo que lo sigáis y lo, y lo mantengáis con con el preparador físico con el entrenador y que dediquéis también unos minutitos a eso vale Entonces es importante que perdáis un poquito de tiempo vale en hacer estiramientos antes y después del entreno y si estáis muy sobrecargados recordad hacerlo también en, en, en momentos en los que no, no sea el entreno y luego el entrenamiento invisible con una buena hidratación tenéis que ver mucha agua vale eh, una buena calidad de sueño dormir más de 8 horas mínimo 8, 8 horas y que comáis saludable para evitar eh, para evitar lesiones. Si conseguís todo eso, veréis muchísimo menos alfisio seguramente, ¿vale? Pero bueno, si, si os lesionáis, pues ya sabéis que, que estaremos encantados de atenderos siempre, ¿vale? Así que un saludo y espero que os haya servizo, servido estas, estas explicaciones, ¿vale? Hasta luego.